En estas instalaciones que la empresa acuícola Cultivos Piscícolas de Barbate tiene en el poblado de Santipetri de Chiclana, viven felices miles de ejemplares de doradas y lubinas que están en proceso de preengorde. Es un paso previo y necesario para que su madurez y engorde sea óptimo para la venta una vez salgan en camiones preparados al efecto hacia los mercados que adquieren estos ejemplares. Cuando llega el invierno se las introduce desde los caños hasta el interior de estas enormes piscinas, donde escapan de los rigores del frío para que así puedan crecer gracias a los cuidados y a su alimentación. Se las mima, se las atiende incluso dándoles de comer manualmente. En esta infraestructura tan compleja, la empresa Cupibar llega a albergar durante todo este proceso más de 1 millón de lubinas, doradas y otras especies que viven en los caños. El alcalde de Chiclana ha señalado que estas instalaciones han vivido el nacimiento de la acuicultura, la crisis y la evolución. La instalación es magnífica, el agua de cultivo es excepcional y eso es lo que garantiza con el buen manejo, es lo que garantiza una industria acuícola estupenda y maravillosa. La empresa, además, Cupibar, tiene interés en ampliar y yo creo que cualquier día nos dará una buena noticia sobre próximas ampliaciones. Y hombre, hablando en Chiclana de estero y de salinas, pues yo creo que hablar de acuicultura es lógico. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha reafirmado hoy el respaldo del Ejecutivo andaluz al sector de la acuicultura. Felicidades a Cupibar, aquí nos tiene la Junta de Andalucía, los técnicos, como ya ha dicho también el alcalde, siempre están a disposición de cualquier situación y por supuesto nosotros desde el Gobierno de Andalucía dispuestos siempre a ayudar y a colaborar y a participar en lo que en definitiva entendemos que tenemos que hacer, que es generar economía, generar empleo y sobre todo calidad de vida en los ciudadanos. Cupibar inició su actividad de cultivos marinos en 2002 en la isleta de San Francisco, en la marisma de Barbate, y se ha expandido por esta hasta desarrollar su actividad en 443 hectáreas en distintas granjas marinas a través de 5 autorizaciones otorgadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura, que han ido evolucionando según las necesidades de crecimiento. A esta se añade una autorización más referida al abastecimiento de alevines que data de 2013, con el establecimiento de preengorde en Santipetri, en Chiclana, para enriquecer el complejo piscícola de esta firma acuícola gaditana. La producción en fase de engorde de esta empresa ha mantenido un crecimiento constante desde el inicio de su actividad y hoy mantiene un 16% del total de la provincia de Cádiz en este concepto. El 97% de esta producción corresponde a dorada y lubina y el resto corresponde a lisas, camarón, lenguados y corvinas.